video. El día de hoy, amigos, nos vamos a aprender esta preciosa canción que canta Jungkook, amigos. No, está súper bonita. Hoy les voy a compartir dos tutoriales. Eso porque estamos en el mes de BTS, amigos. Por esa razón, les voy a compartir un tutorial de BTS todos los días. Hoy les compartí dos. ¿Por qué? Porque yo sé que se quieren aprender la canción de Jungkook. Tengo muchos mensajes pidiéndomela. Entonces, la de mañana también se los voy a compartir hoy, que es esta, ¿vale? Ya compartí Yet to Come, que es el video anterior. Y ahora nos vamos con esta y esperen los siguientes días una canción nueva del álbum. Escríbanme debajo cuál deberíamos hacer primero y con gusto se las voy a compartir. Sin más preámbulos, comencemos. Vamos a aprendernos los acordes. Tenemos el primero, es un La sus 2. Listo, les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego vamos a hacer Do sostenido menor. Luego vamos a hacer Si menor 7. Y por último Mi 7. Y esos son todos los acordes que ocupa la canción. El riff que vamos a hacer entonces es pam, pam, ti, ti, pam, pam. Es abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Pam, pam, ti, ti, pam, pam. Todos los pam son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Y tenemos entonces 3 y la. Con esos acordes y con ese riff, así que ahora nos vamos con el tutorial de ukulele. Y para el ukulele tenemos los siguientes acordes: La, les dejo la foto por aquí de cómo se hace. Luego sigue Do sostenido menor 7, Si menor 7, mis perritos están ladrando, y luego sigue Mi 7. Otra vez, La, Do sostenido menor 7, Si menor 7 y Mi 7. Esos son todos los acordes que ocupa la canción. El riff que vamos a hacer es este. Sería pam, pam, ti, ti, pam, pam. Todos los pam son hacia abajo y todos los titis son hacia arriba. Esto sería abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo. Pam, pam, ti, ti, pam, pam. Listo, tendríamos entonces 3 y La. Esos acordes, amigos, y ese círculo armónico. Así que espero poder escuchar sus increíbles versiones en la guitarra o en el ukulele. Eso sería todo por este video. Les dejo una playlist con más canciones de K-pop por acá. Escríbanme en los comentarios de qué otra canción debería ser el tutorial y con gusto se las voy a compartir. No siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Yeah!